Bienvenidos a Universo Místico, gracias por acompañarme del otro lado cada tarde. Hoy vamos a hablar de horóscopos, por supuesto, y también vamos a recibir una visita preciosa. Vamos a tener al señor Lucas que va a traer la piedra del corazón, una piedra muy especial encontrada en el departamento de Artigas. Eso lo vamos a hablar y van a ver qué cosa tan maravillosa lo que nos trae. Pero antes, miren, les quiero mostrar por acá mis uñas de Estética Blue, impecables, por supuesto. Miren lo que es esto. Siguen impecables. Llamen a Mariana, que Mariana les va a hacer lo que quieran en todo lo que tenga que ver con uñas, porque es impresionante, ya hace todo así con pincelito, una genia. Un beso grande para Mariana. Bueno, amigos, vamos a hablar de horóscopos. Vamos a ir a los arianos. Bueno, es un día de planificación. ¿Qué pasa? La luna sigue transitando por Virgo, ¿no? Entonces, es un día de planificación, de orden. Es un día para, ¿sabes para qué? Para hacer ese orden que, sacar cosas viejas, cosas que ya no son prácticas, que no son útiles en tu hogar. Así que es un día para hacer eso, para sacar cosas que ya no sirven. Limpieza general en el día de hoy para vos, Aries. Ahora vamos a ir a los taurinos. Bueno, gran día para vos. Es un día maravilloso, es un día donde te vas a sentir con muchas ganas, donde vas a sentir mucho fuego también. Vas a tener ganas de hacer cosas nuevas, vas a tener ganas de salir. Hoy es un día, Tauro, para salir a divertirte, para ir a bailar, para hacer cosas que te... ¿viste esas jornadas lindas que uno sale con esos amigos de toda la vida y estás como con esa sensación de felicidad? Hoy es un día para eso, para salir con esos amigos entrañables y pasarla sumamente bien. Ahora vamos a ir a los geminianos. Bueno, hoy es un día que puedas estar un poquito emocional, pero es pasajero, es porque la luna está medio ahí. Así que es un día para... conectar con la parte más sensible de vos. Sabemos que sos muy mental, pero hoy es un día para donde te vas a sentir mucho más emocional y donde vas a tener muchas ganas de estar con la familia, visitar amigos, de sentirte acompañado, protegido, ¿no? Hoy es un día como para conectar con los seres más queridos. Vamos a ir ahora a los cáncer. Bueno, cambios. Es una luna que te pide trabajo también, que te pide orden, que te pide dirección. Es un día de cambios inesperados. Es un día donde quizás pensabas que ibas a salir a tal lugar y ibas a hacer tal cosa y volvías enseguida y de repente no. Te encontraste con tu hermano, te encontraste con amigos, te encontraste con personas que querés mucho y vas a estar haciendo reuniones o comidas. Hoy es un día para conectar también con los hermanos. Es un buen día para hablar con hermanos, es un buen día para generar cambios también en las relaciones que tengan que ver con los hermanos. Vamos a ir a los Leo. Bueno, estás ahí, casi. ¿Qué pasa? Es un día donde ya estás ahí, viene tu temporada, estás como queriendo que empiece. Ya estás como un poco cansado de cerrar cosas, pero bueno, todavía queda un trechito más. Así que el día de hoy es recomendable para vos que empieces a terminar, no solamente de cerrar cosas, sino también de despojarte de cosas que ya no son sanas para vos. Cuando hablo de despojarme, también hablo de relaciones, ¿no? Hablo de hábitos también. Así que hoy es un día para pasar por el filtro, qué es lo que te vas a querer llevar para tu próxima temporada. Vamos a los Virgo. Bueno, sumamente efectivo, vas a estar así, rapidísimo. Así que aprovecha este día de hoy porque van a estar llegando informaciones, porque vas a tener como mucho movimiento va a haber, ¿sabes? Entonces, es un día para captar, para salir con las antenas así y empezar a escuchar, a absorber información, porque esa información te va a servir más adelante. Vas a estar práctico, vas a estar efectivo, vas a estar con mucha dirección, con mucho foco. Hoy es un gran día para la parte laboral también, pero también para la parte sentimental, porque vas a estar claro, ¿tá? Muy, pero muy claro.
vamos a ir ahora a los libranos. Bueno, te pide liberación, te pide fluir, digamos. Es un día donde vas a estar bien, pero vas a estar necesitando fluir con la energía sin estar tan... sin estar tan pendiente de que el otro se sienta bien, de armonizar y que buscando, viste, esa belleza que siempre andan buscando. Hoy no es un día para andar armonizando todo, es un día para poder liberarte de esas cargas. Así que es un buen día, hay que liberarse, Libra. Vamos a los Escorpio. Bueno, agilidad, vas a estar práctico, vas a estar como con mucha cosa, la casa, la familia... pero vas a estar rápido. Entonces, todos los obstáculos que se presenten en el día de hoy los vas a poder sortear muy bien. Así que quédate tranquilo, sobre todo a nivel laboral también, ¿no? Entonces, todos los contratiempos que puedas tener hoy, tranquilo, porque vas a poder salir airioso de esto. Vamos a ir a los Sagitario. Bueno, lindo. Vas a andar... es un día donde vas a estar mirándote. Es un día donde te vas a estar reconociendo quién sos, a dónde querés ir y qué. Es un día de conexión importante para vos, ¿sabes? Es un día muy espiritual, muy místico, muy donde tenés que fluir con la energía. Es un momento para reconexión. Es un gran día para meditar para ustedes, ¿saben? Es un día para... escuchar una musiquita, cerrar los ojos. A veces cuando uno dice, voy a meditar, y me dicen, no sé meditar. Y meditar cada uno lo hace a su manera. Podés ir caminando con los auriculares o escuchando el mar si tenés la posibilidad de estar muy cerquita de él y fluir con la energía, mirarte, sentirte. Eso es meditar, o sea, conectar contigo, conectar con lo que te está pasando. Vamos a ir a los Capricornio. Bueno, Capricornio, necesitas aventura. Necesitas descomprimirte. Necesitas liberarte. Necesitas decir sí, sin estructurar. Así que hoy es un día para fluir con la energía, para liberarte de tensiones y dejarte llevar. Porque de vez en cuando, Capricornio, hay que dejarse llevar. Es un día donde si te vienen a invitar a ir a un lugar donde nunca pensaste que ibas a ir, bueno, es el día de decir que sí y de probar. ¿Por qué no planificar algún tipo de aventura, ya sea en familia o en pareja, o algún viaje, algo que tengas ganas de hacer que te mueva la energía? Pero hoy no es un día de control, Capricornio. Hoy es un día de liberación y de fluir con esta maravillosa energía. Vamos a ir a los acuarianos. Bueno, profundidad, conexión. Es una luna buena. ¿Tá? Es una luna que te conecta con lo más profundo de tu ser. Es una luna práctica. Es una luna donde te va a dar esa fortaleza, esa pasión, ese impulso, ese poder, ¿no? Esa cosa de yo soy y voy para adelante con todo. Hoy es un gran día para vos. Es un día para conectar. Es un día para... También para filtrar qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Porque vas a estar profundo. Y a vos la profundidad, digamos, no te gusta tanto. Pero hoy es un día donde te invita a ir para adentro. Y está bueno. Está bueno de vez en cuando mirarnos qué es lo que estamos sintiendo y a dónde queremos ir. Buscar cuál es mi valor, mi poder interno, ¿no? Es un día especial. Así que tómate un café contigo, sería lo ideal, y sobre todo escucha qué te dice tu corazón. Vamos a los piscianos, amor precioso. Los piscianos vienen bien, es una luna linda, una luna que te va a llevar a lugares donde el sentimiento es lo más importante, así que aprovecha el día de hoy a conectar con los seres que más querés, ya sea pareja, familia, amigos, o sea, hoy es un día para dejarse querer, Piscis, y también para demostrar lo mucho que querés al otro, así que es un gran día. A ver, es un buen día para todos. Aprovechen este día con esta energía maravillosa. Bueno, amigos, pero por 10º año consecutivo vamos a necesitar de tu colaboración porque te lo cambio por una sonrisa. Los niños, es la campaña para juntar
juguetes nuevos o usados para que los niños de todas las escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Así que vamos a estar recibiendo en los estudios de BTV 42179 y en Macro Mercado también. Cualquier sucursal de Macromercado van a estar recibiendo tus juguetes nuevos o usados para hacer felices a estos niños de nuestro país. Bueno, amigos, nos vamos a una breve tanda y enseguida volvemos con mucho más de Universo Místico.